Pero estamos hablando de... ¿Pero techo de los mismos materiales? No, no, no. Los materiales del techo eran rústicos, totalmente rústicos. No había esto. No existía lo que nosotros ahora ya llamamos cemento, paseado en ladrillo, no, eso no existía. Ajá. ¿Y qué material es? ¿Barro propio de acá? Barro, pero esto mire, lo claro, hemos pasado donde estaba. Como arcillosa. Es la misma tierra combinada con las conchas y moluscos del mar. Ajá. Todo eso hace una masa muy, muy fuerte. Y eso sí. Claro, tantos años y están acá todavía. Por eso que hay, claro, por eso que hay rampas de subidas. ¿Y ese revoque que tienen de este lado, lo han hecho después o ellos mismos? No, ellos mismos. Todos han hecho ellos mismos. Muy resistente. Claro. Yo, porque nosotros estamos en el Zócalo y en el cordón de Nazca. Acá existen muchos terremotos, temblores. Nosotros hemos tenido dos grandes temblores acá en Lima, de lo que se registra en la historia, que es a partir de los españoles. ¿Okay? Uno fue en 1647 en el puerto del Callao. El Callao habitaba en ese tiempo 5.000 personas, solamente quedaron 100. Literalmente el mar se tragó el Callao. La mitad del Callao... Ah, un tsunami salió. Tsunami de 15 metros. Eso es lo que registra la historia, 15 metros de altura. Se tragó el puerto del Callao y por toda la gente. Fue 1647, día domingo, 28 de octubre, 10 de la noche. No existía la luz eléctrica. Claro. Y estaban todos durmiendo. Todos dormían temprano para levantarse las faenas temprano, los labores cotidianos. Los agarró durmiendo. El otro gran terremoto se originó en Yungay. Yungay está en Huaraz, es al norte, que está de nosotros. La sierra. La sierra, 300 kilómetros. Un epicentro en Yungay fue el 31 de mayo a las 3:45 de la tarde, también domingo. 3:45 de la tarde, en ese tiempo, aquí en Lima, en el Perú, era de matinés, cine. La única distracción que había en ese tiempo, 1970, no había video, no había Netflix, no existía eso, VH, no había, sacudía los domingos al cine. Y a las 3:45, justo en hora de matiné, ocurrió el terremoto. En Lima se sintió fuertísimo, muy fuerte, doy fe de eso, porque yo estuve ahí. Pero más fuerte fue en Yungay. En Yungay, en el epicentro, Yungay era un pueblo, te digo que era, porque el terremoto originó una avalancha de lodo y se tragó el pueblo de Yungay. 12.000 personas fallecieron en un abrir y cerrar de ojos. Mire, acá estamos en la parte posterior del Huacapullana. Y lo mismo, la construcción llamada El Librero. Ahí está, ahí bonito. No se unen los ladrillos, o los abomitos en este caso, y todo es de barro. La no unión es la que hace que sea antisísmica. Ah, así es. La no unión hace la antisísmica. Le da movimiento. Por esa abertura pasa la onda, claro. O sea, el aire, y claro, hace que todo se amortigue, todo, por todos lados. Entonces, esto no tiene una sola rajadura. Yo, Juan Pasón, hasta donde yo les he contado, le he registrado dos terremotos fuertes. Anteriormente, ¿cuántos habrá ahí? Claro. Qué fuertísimo. Y acá tenemos. ¿Cuál fue la última cultura que pasó acá? Esta es la cultura Lima. ¿Y por qué se desaparece Lima? Porque llegaron los españoles. Comenzaron a destruir todo. A invadir. Esa tierra y llevar el mapa acá abajo. ¿Cómo se llamaba ese lugar antes de que se llamara Lima? San Miguel. No, este se llama Miraflores.
No, pero en Lima. No, o sea, no tenía un nombre propio. Ah. Ciudad de los Reyes, ¿no decía? No, pero la Ciudad de los Reyes fue cuando lo fundaron los españoles. Claro. Entonces ya vamos a dejar la parte precolombina, pre-inca, que fue Huacapullana. Y así como Huacapullana, en Lima metropolitana, donde estamos, tenemos 40 restos arqueológicos. El más grande es Pachacamac. El más grande es Pachacamac. Pachacamac, que está a 45 kilómetros hacia el sur. Pachacamac, muy grande. Es un santuario religioso donde de la época pre-inca. Ojo, los incas, les voy a repetir, cuando llegaron acá a Lima, ¿no?, ya encontraron eso. Ellos no lo crearon. Ya estaba. Es más, nosotros sin querer hablamos quechua. El idioma. Para que tengan ustedes conocimiento, el idioma en la época del incanato, del Inca, fue el quechua. Ah, sí, quechua. Pero los incas no hablaban quechua. ¿Qué hablaban? Ellos hablaban una tercera lengua, que se llamaba tunqui. El inti, esa palabra inti que nosotros lo relacionamos con sol, es una palabra no quechua, es un vocablo tunqui, porque el sol es sol, en quechua. El sol, en el idioma quechua es sol. Claro, es la palabra sol. En el inti también es sol. ¿Y qué es inti? Es una tercera lengua, que solo lo hablaba los incas. Solo los incas. ¿Y los plebeyos de esa época no hablaban eso? Quechua. El inca hablaba el tunqui, su lengua, y quechua. Pero como la mayoría del pueblo hablaba quechua, se quechuanizó todo. El evangelio fue en quechua, no en tunqui. Porque solamente era un grupo nada más que hablaban esa palabra. Y nosotros también a la vez hablamos de eso. Es muy fácil. Miren, la palabra huasca, ¿qué significa para nosotros? Porque lo de América Latina, huasca significa trastomar. ¿Ok? Y huasca es una palabra quechua. Aquí, este es el óvalo Gutiérrez. Esta es la frontera entre el distrito de San Isidro, que está aquí a la derecha, y San José Miraflores. Encima está el patrono de Miraflores, San Miguel Arcángel. Esto esta zona se llamaba San Miguel. Esto perteneció a una orden sacerdotal, no de las mercedarias. ¿La iglesia cómo se llama? ¿Perdón? La iglesia. Virgen de Pilar. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Virgen de Pilar. Su nombre. Ahora, miren, otra palabra quechua. ¿Usted sabe qué es la huincha? No. La huincha, el metro. ¿Sí? Ah, huincha. Huincha, metro. Huincha, una palabra quechua. Otra palabra quechua para su libro, miau. ¿Sabe qué significa miau? Le dicen al gatito, al miau, miau. Miau es gato, es palabra quechua, miau. Pues sin querer hablamos quechua. Miau, miau, hablamos quechua. En Brasil yo hablo quechua. Hasta Brasil hablo quechua. Miau. Ya, entonces ahora vamos a irnos a la parte de los malecones, el balcón natural de Lima, para apreciar
el Océano Pacífico, sí. Ustedes tienen el Atlántico, sí. Solo tenemos el Pacífico. Sí, no conozco Pacífico. Sí. Ahora lo vamos a conocer. Acá lo vamos a conocer. Vamos a pasar por varios parques temáticos, como es el Parque María Raíz, el Parque del Amor, el Centro Comercial de Arcomar. Volvemos nuevamente a esta gran avenida se llama a la avenida Angamos. ¿Cómo? ¿Avenida? Angamos. Angamos. ¿Qué es Angamos? Angamos fue un nombre batalla, ¿no fue? De la batalla en Angamos que la protagonizó Chile con Perú en el mar. Y ahí murió nuestro gran héroe, Miguel Grau. Seminario. Ajá. Un 8 de octubre, por ejemplo. 1879. Entonces, a ese mérito. Esa es la historia que yo te cuento: que 50 años después llegan a un acuerdo que iba a haber un plebiscito. ¿Qué hacen los chilenos? Sacan a todos los peruanos y descendientes de peruanos y los mandan al Callao. Y hacen el plebiscito llenando de chilenos del norte. El norte de Chile, que sería la primera región que era parte nuestra, era de acá. Con Chile siempre ha habido varios conflictos, ustedes también han tenido. Sí. Con el asunto de la. Bueno. De las islas estas, la Argentina. Con Bolivia. Sí, sí. Bolivia. ¿Chile con quién no ha tenido conflictos? No, no, no. Ahora sacando fue al mundial. Con la historia registra eso, pues la guerra, esto mismo en 1879. Y ojo, la guerra empezó con Bolivia. Pues así fue. Lo que pasa es que Perú y Bolivia tenían un acuerdo de no agresión y una alianza. Entonces se mete Perú a defenderlos y se retira a Bolivia porque no tenía pues la cantidad de la tropa que tenía los otros países y lo dejó enganchado. O sea que fue Bolivia y Chile. Claro, el fue Bolivia y Chile, claro. sí, ahí se originó. Pero Chile me tenía ya preparado un tercer camino que era Perú, ¿no? Con este parque nos vamos a ir a los parques temáticos. Este es el parque Ernesto de Mora. ¿Lo ven? ¿Se fija? Ernesto de Mora fue un comandante que también participó en la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Supuestamente, donde está el monumento, ahí cayó abatido. Entonces, en honor a él, este parque lleva su nombre. Las calles que tiene Miraflores también tienen nombre de estos personajes que combatieron en esta guerra infructuosa para nosotros. Que tienen Viejanseco, Tamariati, Pardo. Y Pardo fue el presidente que en ese tiempo, cuando nos declaran la guerra, que fue el 5 de abril de 1879, la guerra se inició el 7 de junio en Arica. Gobernaba José Mariano Ignacio Pardo y lo sustituyó Nicolás de Piedra. De chico,